Melvin Giraldo, director de Espacio Público del Ayuntamiento. Explícanos esto que está ocurriendo acá esta noche. Explícanos esto, por favor, que está ocurriendo esta noche acá en la bomba de los minas. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué lo motivó? Buenas noches. Bueno, el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, coordinado con la Policía Nacional, la Dirección de Seguridad del municipio de Santo Domingo Este y Espacio Público, hemos decidido rescatar la bomba de los minas y reubicar las personas que están en la bomba de los minas. Nosotros hemos tratado este tema ya hace algunos meses con las personas que están interviniendo la bomba de los minas y hemos hablado, se le ha notificado como establece la ordenanza. Entonces, aquí nosotros estamos en un proceso de limpieza, están los bomberos, está SEO, para rescatar esta área que hace mucho los municipios nos la han reclamado por diferentes vías. Dice que han conversado con ellos y hay una planificación. Sí, hay una planificación, tenemos su nombre, su cédula, de todas las personas que están aquí y que han sido notificados. ¿Qué va a ocurrir con esos comerciantes de ahora en adelante? Van a ser reubicados. ¿Dónde? En el mercado del Almirante, donde se está trabajando para ubicarle su espacio. Cada uno de los vendedores que están aquí, tenemos su cédula, tenemos todos sus datos para que ellos puedan ir al mercado y no puedan estar en los espacios públicos porque eso es prohibido. Okay, pero eso es coordinado, trabajado, y eso el alcalde ha dado todas las instrucciones con ellos y se ha reunido con ellos. Pero el mercado del Almirante está a casi 9 kilómetros de aquí. Sí. ¿Y los clientes de aquí irán a comprar al Almirante? El objetivo no es que puedan ir a comprarle al Almirante. El objetivo es que ellos busquen el sustento de su familia aquí o en el Almirante. Porque esto no es un mercado para ellos vender. Esto es un espacio público para que la gente transite libremente y para que no tengan los problemas que hemos tenido hace años aquí en el municipio de Santo Domingo Este con estos vendedores informales. Como se está haciendo aquí, ¿se va a hacer en otros lugares? En todos los lugares del municipio de Santo Domingo Este que estén ocupando los espacios públicos, lo vamos a intervenir, vamos a hablar con ellos, vamos a establecer como habla la ordenanza, vamos a recuperar los espacios públicos de Santo Domingo Este y el alcalde lo prometió en campaña. Pero hemos visto que también ustedes son permisivos con los vendedores que se colocan a la orilla de la calle, por ejemplo, debajo del puente de la 17 y en la cabeza de acá. La entrada de los tres brazos. De los tres brazos y debajo del puente del metro. Sí. Y en todas las avenidas vemos que se colocan a los lados. ¿Ustedes lo permiten? Bueno, distinguido profesor, en la entrada de los tres brazos nosotros lo limpiamos. Lo decimos ahí debajo del puente. Abajo del tapón todos los días. Nosotros pasamos todos los días por abajo del puente a las 5 de la tarde. Pero perfecto, nosotros vamos a investigar. Si están ahí, le mandamos un mensaje por este medio. No pueden estar en los espacios públicos. Si son camionetas, deben de transitar por el municipio. No hay problema. Lo único que no puede hacer tapón, no puede estar encima de la acera. Deben de dejar el espacio a los municipios. En todos los diferentes lugares del municipio de Santo Domingo Este, vamos a trabajar para recuperar los espacios públicos. Para eso nos eligieron a nosotros. Muy bien. ¿Cuántos vendedores informales son afectados acá? En la bomba de los minas. Tenemos un listado de 37 vendedores informales, donde ellos hay 15 que son vendedores haitianos. Ok. Bien, gracias, Madre Mirá. A su orden, profesor.